Niña llora tras no poder tomarse foto con Natanael Cano. Natanael Cano se ha convertido en uno de los artistas más importantes no solo en México, sino en todo el mundo, y es que él se ha posicionado como uno de los pioneros de los tumbados, ola que continuaron artistas como Peso Pluma y El Javi. Es por esta razón que miles de personas están detrás de lo que suele realizar el artista en su día a día, además de que con sus acciones se ha ganado el cariño del público, por lo que ¿a quién no le gustaría poder tomarse una foto con el Nata? De esto se trata la historia que te vamos a contar hoy, y es que en redes comenzó a viralizarse un video en donde una niña rompe en llanto luego de que no pudiera tomarse una foto junto al exponente del regional, situación que inmediatamente se viralizó. En un video difundido en TikTok se puede apreciar cómo una mujer llega corriendo a la camioneta en la que se encontraba Natanael Cano para pedirle que se tomara una fotografía con una niña. Desafortunadamente no pudieron lograr su cometido, y es que a pesar del llanto y de los gritos desesperados de la mujer, el cantante de corridos tumbados no bajó su ventanilla y la camioneta sale del estacionamiento en el que se encontraban. Ante esto, usuarios salieron en defensa de Natanael, asegurando que por ser famoso no tiene que complacer a las personas, pues también tiene compromisos que atender. Él no está obligado también, porque la gente no entiende. Pues por la gente tragan estos borregos y todavía se creen. Dice una frase: nunca conozcas a tus ídolos porque te vas a decepcionar. ¿Para qué exponen a los niños de esta manera? Gente ridícula. Ahora esa niña ya sabe que llega un momento en la vida que ni llorando se consigue todo lo que uno quiere. Los papás deben enseñar que no siempre se puede hacer lo que un niño quiere. Se puede leer en los comentarios de la publicación. Cabe destacar que en el clip no se puede apreciar qué postura tomó Natanael Cano o su reacción ante la situación. Además de que en otros videos y fotografías, se aprecia que el cantante pudo convivir por algunos momentos con sus fans, por lo que simplemente las personas que querían una foto junto al artista no pudieron llegar en el momento adecuado. Sin lugar a duda, el intérprete de O me voy o te vas se encuentra atravesando por una buena racha, además de que puede disfrutar de una vida de lujos y para muestra sus viajes en su jet privado, el cual adquirió en 2023, y de acuerdo con especialistas, Nata cuenta con un Hawker 800, el cual se puede adquirir por una módica cantidad de entre 1.5 millones de dólares hasta los 2.5, dependiendo del kilometraje y el equipo que tenga. Eso no es todo, ya que utilizar dicho avión tiene un costo de 230 mil pesos al mes, pero solo por la tripulación, y al año gasta más de 6 millones de pesos por todos los servicios, cantidad que seguramente él podría pagar. Pero bueno, esa es otra historia, luego te contamos bien sobre sus lujos. Así que, como diría mi ex, hasta aquí la dejamos. Recuerda que podemos encontrar más información del regional mexicano en el portal de la web de La Mejor. Así que te esperamos.